5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches. Lo saluda Gonzalo Torres, reportero estrella de Lo Mejor de Nosotros, desde algún lugar del centro de Lima. Estamos preguntando a la gente si los peruanos son resilientes. Pero más allá de eso, ¿qué es la resiliencia? Hoy vamos a averiguarlo. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptarte, sobresalir en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Kim. Gracias, Kim. Pero perfecto, perfecto, Kim. ¿Usted sabe qué cosa es la resiliencia? La resiliencia es la fortaleza que tiene todo ser humano para poder, ¿no?, afrontar ciertas dificultades y salir adelante. Muy amable. Mucho gusto también. Seguimos entrevistando a la gente, seguimos entrevistando a la gente. Es una conducta adecuada para las personas que están en tratamiento. Muchísimas gracias, señor. ¿Su nombre? Hanover Vela. Muy amable, señor Hanover. Buenos días. ¿Usted sabe qué cosa es la resiliencia? No, no sé. No se preocupen, no se preocupen. Gracias. ¿Qué cosa es la resiliencia? Salir adelante pese a las adversidades que tiene la persona. ¿Sabes qué cosa es la resiliencia? Saber pasar un estado después de un problema, saber cómo reponerse a él y saber llevarlo. ¿Tu mamá es resiliente? Sí, sí, es una mujer muy luchadora y siempre nos saca adelante siempre ante cualquier adversidad en la vida. ¿Los peruanos somos resilientes? ¡Uf! Eso es nuestra raza. Me encantó eso. ¡Uf! ¿Le puedo hacer una pequeña pregunta? Rapidita nomás, rapidita. ¿Qué es la resiliencia? Es como un rebote que uno da. ¿Los peruanos somos resilientes? Algunos no. Pues tenemos que ser resilientes para sobresalir, si no vamos a vivir toda la vida quejándonos. Como ha podido escuchar, parece que hay una clara noción de lo que significa la resiliencia, pero para informarnos mejor, vayamos al estudio. Adelante con nuestro conductor Gonzalo Torres. Informó desde el centro de Lima, Gonzalo Torres. Ponchen al público, por favor. Hoy ha venido un público hermoso. Me dicen que es por acá. Hoy día el público está hermoso. No pasa nada, no pasa nada, porque el ser humano, el conductor, es resiliente. Se para acá, pero se equivocó. No, es acá. Entonces, se sobrepone, rebota hacia otro lado y ahí está. La posibilidad que has tenido de salir de los problemas y reponerte para ubicarte bien. Exactamente, sí. Porque ya lo dije, el tema del día de hoy, señor y señora que nos sigue hoy día en la noche, es la resiliencia. ¿Somos resilientes los peruanos? Bueno, ahí he encontrado respuestas de lo más diversas, pero hay diversas y diversas interpretaciones también. Algunas más acertadas que otras, o no lo sé. Hoy con nuestros invitados lo vamos a averiguar. Pero quizás para empezar a definir lo que es la resiliencia, podemos definirla quizás por las características de una persona resiliente. Para ti, mi estimado Iván Avanto. Un fuerte aplauso para nuestro Iván Avanto. Muchas gracias. También. Iván. Una persona resiliente, ¿qué características puede tener? Creo que una de las características es la perseverancia. ¿Perseverancia? Yo creo que ¿puede sí, ser? Sí, porque mira, mientras que uno insista, es más posible que pueda salir de un problema, ¿no? Exacto. Vamos a poner uno más en la lista, pero conmigo primero y después con el público, ¿te parece o no? A ver, entonces vamos con la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Ahí va. Autoestima, ¿sí o no?
Y vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Bueno, primero que todo, hoy vamos a tocar el tema resiliencia. Y una característica de una persona resiliente. Una persona, una persona que pese a todos los problemas sobresale en la vida porque de hecho sobresale en la vida, muy bien. Quiere ser conductor, él quiere ser conductor, de todas maneras. Vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Ahí va. Al menos sobreponerse uno a los problemas que tengamos, saber sobrellevar hacia la vida y todos los días que pasamos con nuestra familia. Gracias. Otra conductora me tocó. Muy bien. Una sola palabra. Y vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Uno más en la lista. Bueno, siempre, a pesar de todo, que tengamos problemas en casa, salir adelante con mentalidad positiva. ¡Dios mío, hoy día el público quiere hablar! ¡El público quiere hablar! Vamos a poner conductores en la lista. Vamos a poner conductores en la lista. Hoy día todos me quieren serruchar, señoras y señores. Cuídate. Pero muy bien. Está bien, me parece muy bien. Lindo que participen. Gracias, un fuerte aplauso para el público que nos ha acompañado el día de hoy. Pero tenemos más gente que va a hablar con nosotros sobre resiliencia, definir este concepto un poquito que, bueno, lo voy a hablar con ellos en este momento. Vamos a invitar primero a esta persona. En el 2013, cuando tenía 20 años, fue diagnosticada con leucemia. Es creadora del blog llamado Con L de Leucemia y también la ONG Con L de Leucemia. Es autora del libro que se llama Con L de Leucemia, guía práctica de cómo seducir a la vida cuando ésta se atreve a darte la espalda. Ella es Indira Oropesa Aguilar. ¡Adelante, Indira! ¡Bienvenida, Indira! ¿Cómo estás, Indira? ¿Qué tal? ¡Qué gusto tenerte aquí! ¡Gracias! Y bueno, contigo vamos a hablar de todo eso y un poco más acerca de la resiliencia. Así que ¡bienvenida! ¡Gracias! Asiento, por favor. Nuestro siguiente invitado, bueno, yo lo conozco hace muchos años, hemos coincidido también en algunas situaciones sobre las tablas. Él es psicólogo, actor, conductor de TV, narrador de cuentos, consultor de recursos humanos y empresario, por decir lo poquito de lo que realidad es. Yo quise decir Javier Echevarría. Algunas situaciones de las tablas, que es situación de llevar a Barça. Hemos vivido. Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Situaciones en las tablas que significan el arte de la actuación, por la interpretación. Esto, pero hemos vivido una experiencia en Francia que era para ser bien resiliente, no, porque también, eso fue con bastante una frío. De las situaciones bien difíciles. Con choque de por medio. Sí, claro. Sí. Bueno, bienvenido, asiento. Javier, por favor. Nuestros dos invitados. Bueno, quiero empezar por, evidentemente, agradecerles su presencia el día de hoy. Y yo creo que de frente, a bocajarro, podemos definir para cada uno de ustedes qué cosa es la resiliencia, para sentarnos sobre una base y comenzar a hablar a partir de ahí. Indira, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás...? No sé si el tema de la leucemia, en verdad, se puede uno curar completamente. ¿En qué etapa te encuentras? Wow, es complicado. Me voy a ir en flor un poquito acá. Yo tuve leucemia trasplantada de médula. Correcto. Y ahora tengo una enfermedad huérfana provocada por el trasplante, que bueno, ya es crónica y es para toda la vida, ¿no? Correcto. Pero controlada. Claro, controlada. Totalmente controlada. Controlada, sí. A partir de eso, que te genera, digamos, ciertas condiciones de vida, etcétera. La resiliencia ha tomado por asalto tu mente, tu cuerpo, tu cabeza. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, para mí la resiliencia es tomar eso que te pasa y que te duele y que muchas veces no eliges y lo tomas y tratas de hacer algo con eso que tienes y te duele y que es algo bonito y grande y que tal vez pueda no solamente ayudarte a ti, sino a más personas. A más personas, muy bien.
Y para ti, tú que además... Y si, debo decir una cosa que... Javier Echevarría es una de las personas que más filosofa acerca de la vida y además has hecho un espectáculo Exacto. que se llama Amor y Dolor, Exacto. Que ha hablado mucho sobre la resiliencia. ¿Para ti qué es? Sí, mira, es bien bonito lo que ha dicho Indira porque ha puesto justamente el elemento en el que yo estoy de acuerdo y es, ¿qué haces con eso? Porque hay que diferenciar y en la respuesta de la gente muchas eran muy precisas y otras no tanto porque la gente confunde resiliencia con resistencia. Y no es lo mismo. Entonces, la resistencia es te paras y que no te mueva. Entonces, tú aguantas. Entonces la gente dice, te vienen mil problemas, tú estás ahí. Bueno, eso es resistente. Pero la resiliencia tiene que ver con transformación. Tiene que ver con la vida te dobla. Uh-huh. Eso significa que hay un cambio en ti y sales sacando lo mejor de ti. Es decir, lo mejor de nosotros tendría que ser luego un largo proceso de dolor que lo transformes en amor. Es decir, mayor capacidad de empatía, mayor capacidad de entendimiento, mayor capacidad de comunicarte con el otro, de ser sensible. Y yo te pongo un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Un preso pasa mil cosas en la cárcel inimaginables, innombrables, ¿no? Y está ahí, o sea, pasa cosas que cualquiera podría llevar al suicidio, pero él aguanta. Termina la cárcel, sigue delinquiendo. ¿Es resiliente o resistente? Es resistente. Para ser resiliente, algo en ti tendría que haberse transformado, ¿no? Y como dice Indira, de una enfermedad o gente que ha estado enferma, ¿no? Que ha tenido situaciones terribles y ha sobrevivido, pero llena de amargura, llena de resentimiento. Uh-huh. Eso no es ser resiliente. En cambio, lo que ha hecho Indira, que lo transforma en ONG, lo transforma en un libro, lo transforma en una labor de amor, de una situación dolorosísima. Eso es resiliencia. Yo estaba investigando un poquito sobre la palabra, en realidad. Una de las acepciones que más me gustó y tiene que ver con lo que ha dicho... Rebotar. Exacto. Rebote. Porque la resistencia es estática. Exacto. Ahí estás, has resistido, muy bien. Pero la resiliencia y la palabra rebote es dar y rebotar hacia otro estadio, Exacto. otro lugar. Te permite saltar. Exacto. Es el metal que lo doblas y regresa, porque la palabra viene de la física. Claro, son los metales resilientes. Los que no son resilientes son duros. Los doblas, se rompen. Y resisten. En cambio, para que sea resiliente, tiene que ser flexible. ¿No? Y vuelve. Fuerza y flexibilidad. Entonces, sí. Indira, tú, evidentemente, tu situación te ha permitido también estar muchos días analizando, interiorizando. Y tienes una frase que el dolor limpia... y nos deja traer cosas buenas otra vez. ¿Cómo se vincula este tema del dolor con la resiliencia? Wow, yo creo que el dolor es transformador. No para todos y no siempre. Uh-huh. Como decía, depende mucho de cómo uno lo tome y cómo lo encamine, pero yo sí creo que el dolor te cambia la perspectiva de todo. Yo, por ejemplo, cuando me enfermé, antes de enfermarme solía ser del tipo de personas que siempre se estaba quejando. Me quejaba del sol, sí. Me quejaba de la lluvia, me quejaba del frío, me quejaba de todo, ¿no? Incluso para ser feliz es como que tenía mi checklist, ¿no? Y como decía, ya, cuando termine la universidad voy a ser feliz. Cuando me compre mi carro voy a ser feliz. Cuando tenga un depa voy a ser feliz, ¿no? Y siempre como que lo iba aplazando. Pero una vez que me enfermo y experimento no solamente dolor físico, sino también dolor emocional por la pérdida, he perdido muchos amigos con el mismo diagnóstico que yo, comencé a ver la vida diferente. Y yo creo que cuando te pasan cosas dolorosas, es más fácil ser feliz, porque aprecias lo que das por sentado. Yo antes daba por sentado el solo hecho de levantarme en mi cama y ver por la ventana, ver a mi hija, a mi esposo, y ahora me doy cuenta de que no lo puedo dar por sentado, porque mañana me pasa algo y voy a estar otra vez en cuatro paredes, hospitalizada, sin una ventana, sin ver a mi hija, sin ver a mi esposo, viendo enfermeras, y eso me ayuda a apreciar un montón las cosas. Yo creo que el dolor nos pone de rodillas para darnos cuenta de que las cosas que tenemos que apreciar están ahí. En el día a día, las tienes en la mano. Eso que he dicho es muy cierto. Cuando ya no esté con esta persona, voy a ser feliz. Cuando tenga este trabajo, voy a ser feliz. Cuando esperar a que sucedan las cosas para empezar a ser feliz es justamente lo que no es la resiliencia. En el sentido de cómo se vincula resiliencia con felicidad.
¿qué tiene que ver? O sea, tenemos que pasar por el dolor para... Es interesante eso, ¿no? Es que el ser humano aprende por amor o por dolor. Pero la mayoría de la gente prefiere el dolor. Es decir, este programa es un acto de amor. En la noche, la gente está con tu familia. A veces es un acto de dolor, hasta me hace un acto de dolor. Pero está con tu familia. O sea, lo que voy... Imagínate tú, alguien en su casa, con su familia, en la noche, está mirando eso. No, evidentemente. Y que a partir de esta conversación toma decisiones en su vida. Por lo general, los seres humanos dicen, no, pues yo no voy a tomar decisiones porque los escucho conversar. Dame una enfermedad. Dame... algo duro. Que me despidan. Llévame al extremo, ahí recién me voy a poner a pensar. Entonces, claro, los seres humanos que sí aprenden por amor, digamos, un libro, una película, o sea, una situación agradable, ¿no? Y tú dices, mira, esto me ha hecho despertar, uf, es otro level. Por lo general, los seres humanos tienen que llevarte al abismo para decir, oye, ¿sabes qué? Creo que la vida es interesante, ¿eh? me voy a irme del abismo, ¿no? Entonces, bueno, si el ser humano pide eso, la vida te lo va a dar, ¿no? Y te va a llevar a situaciones extremas para que despiertes. ¿Tú has relacionado o has dado algún ejemplo de resiliencia? Y me ha venido a la mente con el sistema inmunológico. Y me ha venido a la mente tu... O sea, tal cual. También tu ¿qué tiene que ver la resiliencia con el sistema inmunológico? Claro, es que en realidad el ser humano es resiliente, el aprendizaje y la crianza y la sociedad te corta ese flujo porque el cuerpo necesita estar expuesto a amenazas para procesarlas y fortalecerse. Si tú quieres que tu hijo esté sobreprotegido y no sale a la calle, no se mete al barro, entonces en realidad está más débil. Entonces, claro, tiene que haber una cierta dosis en esa amenaza, porque evidentemente si no se enferma, pero el cuerpo humano va adaptándose y es flexible porque las bacterias, los virus, los va procesando y va aprendiendo y va mejorando a partir de estas cosas, a estas amenazas y estas situaciones dolorosas. ¿Tú creerías, si a ti no te hubiese pasado esta circunstancia, a veces pensar en lo que hubiese pasado y no hubiese pasado es un poco difícil, pero tú crees que la resiliencia está en ti a partir de lo que te pasó o podría haber estado siempre presente en ti a pesar de? Yo creo que todos la tenemos dentro, pero justo como dices, muchas veces, casi siempre diría yo, es necesario un golpe bien fuerte para que te des cuenta de que tienes eso ahí dentro y lo puedes activar. Lo que sí siempre digo es que a veces me han preguntado, ¿cómo tú crees que gracias a lo que te ha pasado eres ahora como eres? Y yo creo que no es gracias a lo que me pasó, sino a pesar de lo que me pasó. O sea, tomé lo que me pasó, que fue horrible, doloroso, no se lo desearía a nadie, y lo transformé en otra cosa completamente diferente, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a hablar también del tema del entorno familiar, porque uno a veces es resiliente, puede ser resiliente en la vida de manera individual, pero tu entorno, amistad, familia, compañeros de trabajo, etcétera, ¿cómo influye en uno también el hecho de la resiliencia? Así que volvemos con Javier y con Indira en Lo Mejor de Nosotros. Con Javier Echavarría y con Indira Oropesa también hablando sobre resiliencia. Y bueno, yo veo el ejemplo de Iván Abanto, que siempre lo viste de colores chillones y es resiliente, ¿no? A pesar de todo. Soy resistente, creo. Bueno, puede ser. No, porque eso te obliga también un poquito, te hace ir hacia músicas un poquito más optimistas, ¿no? Sí. Un poco alucinógeno el color. Alucinógeno es el color. Adaptando. Sí. Pero hablemos. Hablemos de la relación que puede existir entre la resiliencia, que es una es algo que alguien siente o desarrolla, y nuestro entorno, ¿no?
la familia, los padres. ¿Tú tienes alguna un tema con el tema de los padres? No sé, exacto. De repente, ¿tú cómo ves ese tema? ¿La familia influyó en ese tema? Sí, en mi caso sí, un montón. Por ejemplo, algo que también pasa mucho con los pacientes oncológicos, sobre todo, es que cuando a ti te diagnostican cáncer, que es una enfermedad así que el cuco, ¿no? El cuco. Difícil. La gente deja de verte a ti y empieza a ver solo la enfermedad. Es como si tuvieras un letrero enorme ahí que dice cáncer. Entonces tú, yo dejo de ser Indira y soy cáncer, ¿no? Leucemia. ¿Cuándo es la leucemia? Claro. Entonces, es difícil cuando le cuentas a las personas y ya, uy, no, pobrecita, ¿no? Se va a morir. ¿Cuánto te queda de vida? Eso me lo preguntaron. Y es difícil cuando... ¿Tal cual te lo preguntaron? Sí, tal cual me lo preguntaron, ¿no? Entonces, eso te deprime un montón y te angustia mucho. En cambio, mi familia, por ejemplo, la reacción que tuvieron fue completamente diferente. Yo me acuerdo de que me diagnostican, no sé, ayer, y al día siguiente yo estaba así toda bajoneada. No decía, pucha, tengo cáncer, no puede ser. Y llega mi mamá y me dice, oye, mamacita, ¿qué haces ahí tirada en la cama? Vete a lavar los platos, ¿ah? O sea, ya tienes cáncer, ¿ya qué voy a hacer? Pero te vas a lavar los platos ahorita. Y el hecho de que mi mamá, mi papá, mis hermanos me siguieran tratando como si siguiera siendo yo y no fuera una sentencia de muerte o un diagnóstico, a mí me empujó un montón a decir, bueno, ¿saben qué? Sí, tengo una enfermedad, pero yo no soy la enfermedad, entonces yo voy a seguir adelante. Tomaré mi tratamiento, veré qué hago, pero yo voy a seguir adelante. Y en mi caso sí influyó bastante el entorno, un montón. No existe en realidad el individuo resiliente. Uh-huh. Es el contexto, el entorno que te ayuda. Uh-huh. O sea, nosotros como individuos tenemos la individualidad de una neurona, que es una neurona desconectada. Entonces, la conexión con el otro y tu entorno es que te ayuda justamente a poder enfrentar. Entonces, un ser humano sin nadie va a ser bien difícil que pueda ser resiliente. Uh-huh. Lo que Indira decía... Ahora, o sea, el valor que le da mirar por la ventana a su hija, a su familia, claro, tiene que haber alguien detrás de esa ventana. Uh-huh. Porque si no... Sí. No, entonces... Y yo creo, por ejemplo, un punto también importante que a mí me ayudó y fue una perspectiva que me dio bastante mi papá, sobre todo, es que me dijo, acá la cuestión es que no te puedes victimizar. Exacto. Por lo que te pasa. Te tienes que hacer responsable y te tienes que hacer cargo. Lo hayas elegido o no lo hayas elegido. O sea, exacto. El cáncer uno no lo elige, una enfermedad no lo elige. Pero te tienes que hacer cargo y apechugas nomás, pues, porque exacto. Ya está ahí llorando, tirándote al suelo, no la vas a quitar y no la vas a arreglar. Y hacerse responsable te ayuda también a ser resiliente. Yo, al comienzo del programa pregunté un poquito, y siempre hacemos nuestras listas, ¿no? Un poquito, que son subjetivas en todo caso. Pero características de una persona resiliente, y yo además lo veo en cada uno de ustedes, ¿no? El buen ánimo, el humor, la sonrisa. Claro. Una persona resiliente, porque uno más piensa que una persona resiliente es alguien que ha sufrido mucho, que está con el ceño fruncido y sale adelante. Aquí estoy, aguantando. Todos y vence. Pero lo veo en ti, o sea, te veo tu sonrisa, estás con un buen ánimo, con ganas de contar, con mucha empatía. ¿Cómo ves ese tema del humor y la resiliencia? Además que a mí me toca mucho también. El humor es un mecanismo de resiliencia, porque es quitarle drama a las cosas. Es justamente entonces la capacidad de minimizar. Claro que todo en la vida tiene dos lados. Entonces el humor también le puede usarlo como herramienta para escapar, ¿no? Pero también para afrontar y quitarle el drama. Entonces, y cuando a tu alrededor de pronto las otras personas toman con humor tu drama, te ayuda a no quedarte enganchado, porque como ella dice, la victimización es lo opuesto a la resiliencia, te quedas ahí pegado eternamente. El dolor tiene un tiempo, el sufrimiento puede ser eterno y no es lo mismo. A veces una persona lo confunde, la gente lo usa como sinónimo y no es así, porque el sufrimiento es que te pelees con el dolor. ¿Cómo te peleas con el dolor? ¿Pero por qué me ha pasado esto? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Esto no puede ser posible? No, o sea, en algún momento esto es una barbaridad, es el castigo de Dios. ¿Quién es el culpable? ¿No? ¿El gobierno? ¿La vida? Pero, claro, eso no va a tener fecha de caducidad. Uh-huh. Tú puedes morir con eso. Uh-huh. En cambio, aceptar el dolor, aceptar lo que toca, hacerte cargo, eso sí tiene una fecha. Y hacer un duelo, creo, ¿no? Sí, porque el duelo es fundamental. Es fundamental tener duelo, ¿no? Porque cuando uno le pasa algo, tienes que
pasar un luto por lo que te pasa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue un duelo por la salud que perdí, mi vida que cambió, las cosas nuevas y diferentes que tenía que aceptar. Y sí, no es humano, creo, ponerse triste, decir, ¿por qué a mí? Absolutamente. Y tirarte un rato a la cama y lloras un ratito, ¿no? Pero ya lloras, te sacudes y ya está. De hecho, mi esposa, que también es una mujer bien sabia en estos temas. Bueno. Lo que he dicho, el del duelo, me parece muy importante, porque quizás si uno está en un plan de resistencia... No hay duelo. No hay duelo. Entonces, no hay duelo. Mi esposo dice, hay que abrazar el dolor, que es el duelo. Exacto. Básicamente, abrazar el dolor, mirarlo de frente para de ahí trascender. Exactamente. Y hay una diferencia también entre dolor y sufrimiento. Exacto. ¿Cuál es esa diferencia? Porque mucha gente no... No, entiende. No. Bueno, es algo medio budista eso. Es budista, eso es, sí. Es totalmente budista, que es el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Uh-huh. El sufrimiento es una pelea contra el dolor. Porque yo lo menciono, el dolor es una pregunta y el amor es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta del dolor? Las que siempre uno tiene, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Uh-huh. ¿Y cómo lo transformas? Lo transformas en el para qué. ¿El para qué? ¿Qué sentido le voy a dar? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿No? Y eso te lleva a una acción más positiva. Y claro, ¿y por qué digo que el amor es la respuesta? Porque si el para qué lo transformas en la ONG que hace ella, ¿cuántas personas habrá abrazado, ¿no? y habrán sido beneficiadas con ese dolor, con esas lágrimas que habrás botado y que ahora tú has acogido a otras personas también, ¿no? Eso del para qué me parece súper importante. ¿En algún momento te lo has preguntado también, Indira? Sí, claro. ¿Eso ha pasado por tu cabeza? ¿Y has encontrado alguna respuesta a eso? Sí, yo creo que encontré mi respuesta desde que creé la ONG, desde que comencé a compartir mi experiencia, porque sí, definitivamente el preguntarte por qué es normal, ¿no? Tenía 20 años, me dicen que tengo cáncer, luego me trasplantan la médula, luego tengo una enfermedad huérfana y como que digo, Dios mío, ¿qué pasó acá, no? Pero una vez que, por ejemplo, decidí en realidad compartir mi experiencia y me di cuenta de que mientras yo sanaba compartiendo mi experiencia, ayudaba a otras personas a abrazar el dolor que estaban sintiendo por un diagnóstico, es donde dije, ah, para esto fue. Esa es la respuesta. A mí me pasó para que tal vez contando yo lo que me pasa y cómo lidié con eso, pueda ayudar a otras personas. Eso es la resiliencia en el sentido de que nos hace... trascender mejores personas y con eso arrastramos a los demás, con tu experiencia, con tu ayuda también a los demás, con tus charlas, claro. con tus bueno, libros. Bueno, en mi espectáculo también cuento todo lo que a mí me sucedió en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso lo he transformado y hago un link que a veces la gente no hace y que es interesante, y es que si tú no sanas el vínculo con tus padres, tu capacidad de resiliencia es menor. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? A ver. Porque, mira, la resiliencia, yo también poéticamente lo hablo, es como renacer, porque algo en ti muere, en realidad muere una parte de tu ego, de lo que tú crees que eres y una cosmovisión del mundo para que salga otra cosa. Entonces, si tú no has sanado tu raíz, ese nacimiento que tuviste en esa familia y vives con heridas pendientes, porque el primer duelo que tenemos y la primera experiencia de resiliencia es con nuestros padres. Porque hay una herida que siempre ocurre porque en un momento dado tu papá, tu mamá son lo máximo y en otro momento dado no te los odio. Te decepcionan, los odio. Entonces, eso te tiene que llevar a ser una mejor persona. Si no te ha llevado a eso y no termina de sanar eso, entonces tienes una acumulación de duelos pendientes. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar las otras adversidades de la vida si tu primera adversidad son las frustraciones que tú vives en tu entorno, en tu infancia? Entonces, evidentemente, ahí hay algo pendiente. Entonces, para la gente que a veces dice, no sé cómo ser más resiliente, anda a hablar con tu papá y con tu mamá. Anda a sanar. Es difícil a veces, ¿ah? Claro. Es difícil porque hay muchas cosas que perdonar ahí. Claro. Y en algún momento hice la pregunta de... Porque mucha gente dice, sí, los peruanos son resilientes, ¿no? Pero me he dado cuenta que de pronto no sé... Yo no creo. De acuerdo a tu definición, no sé si sean resilientes. No. ¿Somos resilientes los peruanos? No, para mí somos resistentes. Ajá. Y olvidamos rápido. Olvidamos, para la resiliencia hay que recordar siempre. ¿Qué has dicho? Olvidamos rápido. Olvidamos rápido. Claro, muy, muy rápido. Claro.
Y si tú olvidas muy rápido lo que acabas de aprender con lo que te dolió, de nada sirvió que te duela porque te quedaste en lo mismo. Estamos de acuerdo, Peco, mira, definitivamente. ¿Ah? Tal cual. Mira, la empatía tiene mucho que ver con la memoria. Tú no puedes ser empático si paras olvidando. En nuestro país tenemos un problema con la memoria y con la empatía. La vaca tiene que acordarse cuando fue ternera. Sí. Si no se acuerda cuando fue ternera, entonces te pasa algo y tú dices, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser posible? Pero si a ti también te ha pasado eso. Eso fue para mí, ¿no? Eso fue para mí. Sí, sí. Pero ya voy a bajar de peso. Ha bajado. Pero la resiliencia, en verdad, ¿cómo podemos? ¿Hay alguna fórmula? No sé si fórmula, pero ¿cómo podemos? Alguien que de pronto ahí que nos está viendo por la tele y dijo, oye, tiene razón, Javier, tiene razón. Yo, más que resiliente, soy una persona resistente. ¿Cómo puedo empezar a ser resiliente? La resistencia es importante, no es que sea negativa. Ya, claro. En toda resiliencia tiene que haber algo de resistencia. No en toda resistencia hay resiliencia. Te pongo un ejemplo. Yo lo llamo pues, como el efecto Neymar, ¿no? Este pata que lo toca, ¡ah! Se tira al suelo y llora. Eso, pues, no es cero resistencia. Y si se para cojeando, le vas a decir, ¡qué resiliente Neymar! ¿Cómo se ha parado después de que lo soplaron? No vas a decir eso. No, porque hay que tener una cierta resistencia al dolor y luego cuando ya no puedes más, hay que tener la humildad de aceptar, ya no puedo más. Entonces, tu nuevo poder va a salir de aceptar que ya no puedes, que necesitas ayuda, que algo en ti va a morir para nacer de nuevo. Y ese proceso de resiliencia. Entonces, yo creo que la gente, si ahora se está haciendo esas preguntas, si quiere hacer más concreta la pregunta, ¿no? Tomando en cuenta este título tan bonito del programa, es, ¿tú eres una mejor persona después del dolor que has tenido? Si tú no eres una, ¿qué es ser una mejor persona? El corazón más grande, con más empatía, con más sensibilidad, con más compasión, ¿no? Con más entendimiento, con más sabiduría. Si no es así, porque ahora confías menos, ¿no? Odias más, vives con resentimiento, estoy aquí parado, ¿no? Pero mi lista de enemigos y de odios grande, ha crecido. ¿No? Es grande. Entonces, eso es pura resistencia. Entonces, no eres una mejor persona, eres peor, porque tu corazón está ahí cada vez más chico. Y los dolores te han achicado el corazón. Entonces, claro, ahí hay una cosa pendiente. Y tienes que ver qué duelos no están siendo pendientes, porque el dolor solamente puede producir dos efectos. O te une o te separa. Si en tu familia se unió más, el dolor ha tenido un mensaje. Pero hay familias que se rompen por el dolor. Ha tenido un propósito. Claro, ha tenido un propósito. Pero hay familias que se rompen. Hay familias que después de una enfermedad, después de algo, se divorcian, se separan. Nadie quiere hablar del dolor porque la resistencia al duelo, no quieren duelar. Entonces, mejor me alejo y hago otra vida, ¿no? Y me olvido de los seres queridos y empiezo en otro lado, por miedo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hacerse cargo de los duelos pendientes. ¿Te hiciste cargo de los duelos pendientes en ese momento? Porque no había incertidumbre, ¿o no? Sí, un montón de incertidumbre y te haces cargo, como dije. Y yo creo que también una parte importante de la resiliencia y del dolor y todo eso es que creo que uno empieza a pensar más en plural, ¿no? Porque el programa se llama Lo Mejor de Nosotros, exacto, no Lo Mejor de Mí. Exacto. Y ves, pasas de yo, mi, me, al tú, yo, todos, nosotros, y te das cuenta de que tal vez tu dolor no es el único dolor, ni mi dolor es el más grande. O sea, tal vez el que está al costado le duele más. Y el del otro lado tal vez le duele y está solo. Y pensar en eso te hace ver más allá de tu nariz. Y ahí viene la empatía. Exacto. Y dices, entonces, si a todos nos duele algo, hay que hacer algo más con eso que nos duele, ¿no? Y algo que nos cure a todos. Y es importante pasar del singular al plural, al no soy, sino somos todos nosotros. Pucha, qué bonito, realmente. En este programa, pocas veces hemos llegado a ese nivel de, digamos, de abrir el corazón, de abrir el alma y dar consejos que espero que ustedes también no estén, digamos, interiorizando ahí, porque todos estamos pasando por momentos difíciles, en verdad, todos pasamos, pero hay que aprender el verdadero significado de lo que es la resiliencia. Y quizás nos ayude la lista que nosotros hicimos, y están de acuerdo nuestros invitados, de pronto definir la resiliencia con características puede ser algo
importante e interesante. Así que vayamos a ver nuestra lista, señor Iván Abanto. Vamos a ver. Adelante, dirección, por favor. En la primera habíamos dicho... ya les voy a... Perseverancia. Sí, nos parece que sí, estaba incluido en el tema. El número dos, yo lo había dicho, autoestima, ¿no? Autoestima. Es que... Yo no sé si es la característica cuando uno ya es resiliente, la autoestima está grande, presente, ¿no? Es una palabra grande, ¿no? Grande. Es una palabra grande, pero claro, es normal también que en el proceso del duelo tu autoestima se vea afectada, ¿no? El asunto es que se vuelva mucho más real, quizás, ¿no? Por esa... La autoestima real. Exacto. Número tres. Número tres, tenemos optimismo. Yo optimismo lo hablo con humor, simpatía, un poquito... Eso creo que sí es parte. Cuarto, fortaleza, evidentemente. Cinco, creatividad. ¿Por qué hay creatividad? ¿Alguien relacionó ahí del equipo de producción? No sé si equipo de producción o alguien de la... ¿Cómo se llama? De la encuesta. Oiga, redes. Pero no sé por qué creatividad. Bueno, pero de alguna manera, o sea, si tú utilizas tu creatividad para salir de un modo diferente, para un libro, adaptarte. Una obra de teatro, o sea, Mis Dolores se convirtió en una obra de teatro y en un libro. O creatividad para adaptarte. O buscar un camino diferente. Claro, un camino diferente. Eso está bien. Bueno, es que hay que también filosofar sobre las palabras. Número 6, confianza. Todo un tema también. Todo un tema. 7. Adaptabilidad. Mira. Si quieren detenerse en alguna palabra, me avisan. 8. Esperanza. 9. Reflexión. Disciplina. ¿Alguna de estas palabras les genera algo, alguna reflexión? Bueno, muchísimo. Yo pienso que tiene 10 programas, ¿ah? 10 programas. Porque mira, con cada uno podría uno profundizar. Ya se quiere invitar a 10 programas. 10 programas enteros. ¿Ya? Sí, cuando quieran. No pierdo la esperanza, dice. Pero falta uno. Falta uno, a ver. Uno fundamental, que es la flexibilidad. Que bueno, lo puede vincular a la adaptabilidad. No, lo puede vincular, pero es esta adaptación. Del agua, ¿no? Que se acomoda al recipiente, pero no deja de ser agua. ¿Cuál es el principal obstáculo para la resiliencia? Wow. ¿Cuál es el principal obstáculo para ser una persona resiliente? Yo creo que volvemos al olvido. Porque de verdad que uno puede cambiar, y me ha pasado mucho, ¿no? O sea, te pasa algo feo y al día siguiente dices, ya, soy una persona nueva. O como cuando, por ejemplo, te empujas una hamburguesa el día anterior y el día siguiente dices, no, hoy voy a comer lechuga todo el día. Y comas en la mañana. ¿Por qué le dices eso? No fue dirigido. Y en la noche de nuevo te comes la hamburguesa, ¿no? Y te olvidaste súper rápido. Y eso es un problema, ¿no? Cancélame la orden, Ya ve por los vegetales. No, pero yo creo que un obstáculo es ese, el olvido, ¿no? Porque uno se olvida muy rápido a veces. Y eso es algo, por ejemplo, que yo sí trato de hacer constantemente, ¿no? Y lo que yo quería responderte también es que para mí los obstáculos, yo diría que son dos principales. Lo del olvido también me parece muy interesante, pero quisiera hacer como dos aportes. Uno, la evasión que tenemos en estos tiempos del dolor. Entonces, claro, la gente no aguanta ni siquiera que se te rompa una uña, te toma 10 pepas. O sea, no hay... No pasar por el duelo. No, pero ningún dolor. O sea, la gente hace drama ante lo mínimo. O sea, tú te resfrías un poquito y no haces que tu cuerpo... Ok, pase un poquito el malestar. No, pepéame, ¿no? Y si puedes, duérmeme y despiértame cuando pase la enfermedad. No, o sea, pasar por eso. ¿Y lo otro? Entonces, y el otro es las pocas redes de contención. Entonces, si nosotros no tenemos vínculos, pertenencia, relaciones sanas a nuestro alrededor, entonces no vamos a poder enfrentar las dificultades de la vida. Vamos a seguir con Javier todavía y con Indira, pero no se muevan, que vamos a hacerlo algo más lúdico y vamos a jugar un poquito con ellos. Y nos van a contar también en lo mejor de nosotros en qué andan también el día de hoy un poquito con Javier e Indira. Fuerte el aplauso para ellos.
Los cambios en el clima y el agua durante el fenómeno El Niño pueden incrementar los riesgos de enfermedades gastrointestinales. Es esencial consumir agua potable y asegurar una manipulación segura de los alimentos. 33 millones unidos ante el fenómeno El Niño. El momento de prepararnos es ahora. En nuestro recurrente juego de Pichinari. ¿Por qué es el Pichinari? Lo pusimos una primera vez porque la gente ¿no? casi se hace la pila con mis dibujitos. La verdad, es el Pichinari, no Pichonari, Pichinari. Y las películas que vamos a tratar de, que ellos van a tratar de adivinar, uno se la manda a la otra y así, son películas que tienen que ver con resiliencia, cuyo argumento es acerca de la resiliencia. Son más o menos fácil. Así que, Javier, ¿quién quiere? ¿A tú se la mandas a ella? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere adivinar primero? Yo adivino primero. Tú adivinas primero. Correcto. Dios mío. A ver. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? 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 No te veo muy positivo. Y tenemos un tiempo, entonces. Mira, habla de la memoria, a ver si ahora podemos recordar películas. Películas, ¿ah? Películas. A ver. Película, ¿ya? ¿Marcas? ¿Listo ya? ¿Es una luna? ¡Dios mío! Pero, o sea... ¿Armagedón? Mira, hasta yo ya me olvidé de qué es la película. La película. Yo, creo que ni yo la adivino. ¿Qué es eso? Ni yo la adivino. Ahí está la suerte. ¿No es Armagedón? 10 segundos. ¿Interestelar? Ese es Cela. ¿No? ¿A meteorito? 2, 1. ¿Qué es eso? Claro, por favor. Ni yo. ¿El náufrago? ¡El náufrago! ¡El náufrago! ¡Mira, mira! Yo creo que ante el desastre del dibujo hay que darle un punto al Gira, porque la verdad, a mí me parece imposible. Es que, ¿sabes qué? Adivinar eso. Es que imposible. Yo dije que es fácil dibujar una... La barba sí, pero dije, al toque, voy a dibujar a Wilson. Pero claro, pero me di cuenta que no sabía dibujar una pelota. Pero le pusiste además el énfasis no a la cara de Wilson, sino a unas grietas. Parecía un planeta. No, es una pelota. Sí, pero por una pelota de mismo. Parecía un planeta. Ese punto que estaba la sonrisa. Javier, no me grites. No puede ser posible. Soy resistente, pero... Hasta yo me he dudado de la película que había. Más dedicación, pues, Gonzalo. A ver, tú mírala, si quieres, mírala para que veas. Dios mío, ya. No me... Ay, ya. Hablando de esperanza, no tengo ninguna. Esta película ni siquiera la conozco, ¿eh? ¿Qué mala gente? Era fácil, se supone. Ya, marcas. ¿Listos? Vamos y va. Ya. Ya. Estamos hablando de tres personas. Ya, tres personas. La estrella de Belén. Navidad. Ya, los tres, los Reyes Magos. Los Reyes Magos. ¡No se va! Gracias. ¿Qué dijeron? Amanece una estrella. Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella. ¿Por qué? Aguanta, aguanta. No se vale, ¿Qué película vale. es esa? Es una película sobre el cáncer. Claro. Sobre el cáncer. Ya ves, ya no la había visto, no la había visto. Ya ves. Adivinó, mira, pero soplada. Mira, por ejemplo, esa mota no es resiliente. Esa mota tampoco es resiliente. No lo sabe borrar. Se queda grabado lo anterior. Bueno, no importa. Pero siempre queda algo. Queda, bueno, la cicatriz, siempre queda la algo. Para no olvidar. Vamos nomás. Ahora yo, a ver. Ya. Vamos. Ya. 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 Uy. Tienes toda. Ya, ahora para que no hay suerte con azul. Con azul. Mira, o sea. Ya, vamos. Vamos, haz lo que se puede. Vamos. Comienza. A esa yo creo. A ver. 2, 1, va. Ajá. Es un choque de avión. La Sociedad de la Nieve. ¡Eso! ¡Mira, Quijita, te llegó! ¡Esa está bien! ¡Facilita, facilita!
facilita, facilita. Yo me alegro, estoy perdiendo, ¿eh? Mira mi viejito, ¿qué cosa? Facilita, facilita. Ay, está, Dios mío. ¿Qué tal la sociedad de la nieve? Entonces, Indira juega sola, yo juego con el público, ¿ya? ¿Está bien? Yo necesito más ayuda, yo necesito más ayuda. Ya, ya, ya. ¿Está bien? Uy, este es un poquito... Está complicada. Ya, ya. A ver, ayúdame. No, no creas, no creas. No le ayude, no le ayude. Y va, no pienses muy chiquito. 3, 2, 1, va, comienza. A ver. ¿Qué es eso? Eso se ve mal, ¿eh? Dios mío. ¿Qué tal? ¿Qué estamos hablando? Ay, qué sé, por favor, Gonzalo. ¿Qué resiliencia estamos hablando? ¿Y un brazo roto? No. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah! Sí la conozco. Sí la conozco. Le cortan el brazo, se queda atracado en la piedra. Este, el actor, este... ¿Ah? ¿Frank? ¿Frank? ¿Ah? ¡Tiempo! No, se llama este... Caramba. Tiempo, hijo, tiempo. Tiempo, no se me acuerdo. Ya, no, 127 horas. 127 horas. Pero sí, mira. Ahí está la ficha, ahí está la ficha. Ahí está la ficha, pero sí. Y un brazo mutilado. Sí, ya. Ahora me toca. ¿Qué quiere dibujar usted? Sí, por favor. Viene el programa que dibujen los mutilados. No importa, no importa. Dale, dale. No, pero a ver, mira. Nomás, vacilar, peor no mira. Puede ser. No está fácil, ¿ah? ¿Eh? A ver, yo soy el que adivino. Es cómica, es humor. 2-1, va. Este, pelo parado, Bob Marley. Este, Bob Marley de Tristes. Este, de Mendigo Millonario. No, este, ¿qué cosa? El A. ¡Ah! ¡Esa es la de Will Smith! ¡Sí! ¡La de Will Smith! ¡No, el hijo de la mesa! ¿Cómo se llama? ¡Sí! ¡El príncipe rap! ¡No, no, no! ¡De la serie! Este, ¡no! Ahora le toca. Ay, Dios mío, ya. Todo lo que hace dibujar bien, ¿ah? Todo lo que hace. Vamos. Tienes que borrar. ¿Yo tengo que pintar borrar, o qué? Voy a borrar. Ajá. ¿Yo pinto? ¿Tú? Claro, tú pintas. A ver, uy, Dios mío. ¿Tú pintas con tecno? Ajá. Gracias. Existe mi confianza. ¿A qué? Ya. 3, 2, 1, comienza. Vamos ahí, eso. ¡Gonzalete! Dios mío. La L de Pascua. Condorito. Dios mío, la vida es bella. ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira! ¡Toda una película por la nariz! ¡Toda una película por la nariz! ¿Cómo pasó? ¿Cómo así? ¡Mira! La nariz es igualita. La nariz. Mi nariz es excelente. Dibujo es. ¡Ah, perfecto! ¿Tú ves eso? ¿Y qué vas a pensar? Fuerte el aplauso. ¡Campellini! Fuerte el aplauso para ambos. Por acá, por favor, por acá. Ahí está. La vida es bella. Cuéntame, Indira, cuéntanos tus redes. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo con L de Leucemia? Bueno, yo trabajo en políticas públicas enfocadas en salud. Hemos logrado aprobar la Ley Nacional de Cáncer y esperamos apoyar más leyes para que amparen a todos los pacientes oncológicos. ¿Y tienes un blog? Claro, pueden encontrarme como con L de Leucemia en Instagram y también tenemos el semáforo oncológico en redes sociales, página web, Instagram, Facebook, en todos lados. Fuerte aplauso para Indira, que estamos el día de hoy y se animó a jugar y dibujar. Javier nunca deja de hacer cosas, siempre está haciendo una especie de... ¿Cómo definirías tu tipo de espectáculo? ¿Es un teatro...? No con sé, una conductual. Mezcla con todo lo que me gusta, ¿no? Con sí. Psicología, con actuación, con humor, con cuentos, con interacción con la gente. Con, o sea, con charla. Con todo. O sea, todo lo que me gusta, yo hace tiempo que lo pongo en el escenario, ¿no? ¿Qué vas a poner generoso. Ahora? Voy a reponer Amor y Dolor, que el año pasado nos fue extraordinariamente bien y hemos podido conseguir 5 funciones, solo 5, en el Teatro No de San Isidro. 5 miércoles, el 3 de abril empiezo. Es una obra que realmente te va a transformar todo esto que hemos hablado, llevado, ¿no?, a este espectáculo. Esta vez Indira ha contado más las cosas que le ha pasado. Yo en la obra cuento cómo yo me sobrepuse a las cosas que he vivido. Y además estoy escribiendo el libro. Es decir, que el 3 de abril también sale el libro Amor y Dolor, que habla sobre resiliencia,
para ir en familia, para sanar el vínculo con los padres, para que uno se abrace y que el espectáculo te ayude a que empieces algo nuevo. Lindísimo, lo máximo. Fuerte aplauso también para Javier y para Indira. ¡No se muevan! Regresamos para contarte cuál va a ser el programa del próximo domingo. Así que nos vemos en Lo Mejor de Nosotros. Ahorita regresamos al toque. Sufrir insultos de fortuna, golpes, dardos, o levantarse en armas contra el océano del mal y oponerse a él, y que así sea. ¿Tú qué dices, mi pata Yorick? ¡Hala! Bueno, se viene el próximo domingo. Por el Día Internacional del Teatro, vamos a estar con invitados extraordinarios para hablar sobre el teatro peruano. Así que ahí nos vemos en Lo Mejor de Nosotros. ¡Oh! ¡Oh! ¡La tragedia niega! ¡Se hace presente con la muerte!